Nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces invernos celebramos tu presencia sin sentir que
que se interrumpe el camino si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hoy, solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, cobra todo su relieve el mandato del Señor. Haced esto, la Eucaristía, en conmemoración mía. Alegrémonos todos, hermanos, en el Señor. Somos sus comensales. Entremos en su presencia dándole gracias. Celebremos con gozo el sagrado banquete, memorial de Jesucristo, de su Pascua y prenda de vida eterna en el reino glorioso. Comenzamos la Eucaristía, como siempre, reconociendo nuestras faltas y pecados, pidiendo al Señor que purifique nuestro corazón y que nos dé su gracia para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y al Señor. En este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo su liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¿cuánta más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo? Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual,
le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño: El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Queridos sacerdotes concelebrantes, saludo también a la Junta de Cofradías y a las cofradías y hermandades presentes en esta celebración y que luego nos acompañarán, si Dios quiere, en la procesión del Corpus por nuestra ciudad. Representantes de la Corporación Municipal, que hoy también representáis a nuestra alcaldesa, que no ha podido venir por razones familiares. Queridos consagrados, queridos fieles laicos, la palabra de Dios hoy nos ayuda a enmarcar la celebración solemne del cuerpo y de la sangre de Cristo. Como habéis podido comprender, ya desde la primera lectura se nos habla de la alianza de Dios con su pueblo. Moisés, de una forma solemne, reúne al pueblo, les lee los mandamientos de la ley y le pide al pueblo el consentimiento. Haremos lo que Dios nos manda, contesta el pueblo. Y después de este sí, de sellar este pacto de amor y de vida, que es el pacto y la alianza del primer testamento, con sangre rocía al pueblo, porque es la manera de expresar que la alianza es alianza de vida y de amor. Los antiguos pensaban que la vida del hombre está en su sangre, y este es el significado que tiene este rito, que para nosotros puede parecer un poco extraño. Una alianza de amor de Dios con su pueblo. Pero es Dios el que ama y el que se compromete. Es Dios el que no falla. En cambio, el pueblo, después de haberse comprometido, se fabrica ídolos y se prosterna ante ellos. Pero el Señor, con paciencia, no da por perdido todo y va preparándoles con sucesivas renovaciones de esta alianza hasta que lleguemos al momento de la alianza definitiva y plena, la que se hace cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre
y es el único y eterno sacerdote, que no nos rocía con sangre de machos cabríos, sino que nos rocía con su propia sangre derramada por nuestra salvación. Estamos en la culminación. Dios ha amado tanto al mundo que se ha desprendido de su Hijo unigénito y nos lo ha entregado por nosotros. Cristo ha dicho un sí en nombre de toda la humanidad. Los síes nuestros, los síes que cada uno damos el día de nuestro bautismo y que renovamos el día de la primera comunión o el día de la confirmación, se unen, se injertan en este sí grande de Cristo Jesús, y por eso la humanidad ya no le puede fallar a Dios nunca, porque hay un representante de todos nosotros, el hombre nuevo, Cristo Jesús, sacerdote de la nueva y eterna alianza. Nos lo decía la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. Pero esa alianza nueva y única se anticipa en la última cena de Jesús. El cuerpo que Cristo les da a sus apóstoles es su cuerpo entregado por nosotros. La sangre, sangre de la nueva alianza, es una sangre derramada por nosotros. Cristo se nos da como prenda de vida, como alimento para nuestro camino cristiano. Estamos toda la vida como peregrinos. Hemos salido del Padre y volvemos al Padre, regresamos a Él. Pero para que no nos falten las fuerzas en el camino, tenemos el alimento, que es alimento de salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo. Su sangre es para nosotros bebida de salvación. Hoy celebramos la entrega de Cristo por todos nosotros, para sellar la nueva y eterna alianza. Ya no habrá más alianzas de Dios con su pueblo, porque esta, la que se ha sellado en Cristo, tiene un valor definitivo. Celebramos la entrega de Cristo por los hombres, como prueba de supremo amor. Por eso, precisamente, la Iglesia vincula la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo con el Día Nacional de Caridad, el Día de Cáritas. Cristo ha dado su vida por todos. Cristo se ha constituido alimento para nosotros, pero para todos. Él invita a todos a su mesa, pero especialmente a los pobres, marginados y excluidos. Por eso hoy tenemos un recuerdo especial para todos ellos, y hoy también agradecemos la labor de Cáritas, la Cáritas diocesana, las Cáritas parroquiales, los voluntarios, los contratados, los socios, los que colaboráis, colaboramos con Cáritas a lo largo del año. Es muy importante la labor que hace, y lo hace en nombre de todos. Cáritas no es una organización que pertenece a la Iglesia como secundariamente, es la Iglesia misma que cumple a través de Cáritas en nombre de todos una función principal, que es el cuidado de los más pobres. Jesús nos lo ha encargado a todos los discípulos suyos. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Vamos a pasear con Cristo en la Eucaristía por las calles de nuestra ciudad y por sus plazas. Vamos a pedirle que bendiga a los enfermos, que bendiga a las personas solas y mayores, a los que tienen problemas porque no tienen trabajo, aquellos que pasan por especiales dificultades. Que les bendiga a todos y que a todos les ayude, y también por mediación nuestra, a superar sus dificultades y a poder llevar una vida digna, una vida conforme a la voluntad de Dios.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos a Dios Padre, que da alimento a todo viviente. Por la Iglesia, para que celebre con fe el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones, roguemos al Señor. Por los obispos y sacerdotes, ministros de la palabra y de la Eucaristía, para que ofrezcan con abundancia el alimento necesario a quienes tienen hambre de Cristo, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los hombres de empresa y los dirigentes sindicales, para que aúnen sus esfuerzos en la consecución de trabajo y pan para todos, roguemos al Señor. Por las comunidades cristianas, para que centren en la Eucaristía todas sus actividades pastorales como su fuente y su cumbre, roguemos al Señor. Por todos los enfermos y moribundos, para que sean alimentados y conformados por la fuerza de la Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy es el Día de la Caridad y la colecta se recogerá para colaborar con Cáritas Diocesana.
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza,
se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor. Estaban el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Manuel, con la Iglesia reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, San Emeterio y San Celedonio, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le
Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos de gozo eterno en tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Quiero agradecer la presencia de los niños y niñas de primera comunión, también de la adoración nocturna diocesana. Enseguida llevaremos en procesión el Santísimo Sacramento para expresar públicamente con nuestros cánticos y aclamaciones nuestra adhesión a Cristo en la Eucaristía. Como los discípulos que le seguían y acompañaban, como la gente que le rodeaba y acudía a su encuentro aclamándole, suplicándole, agradeciéndole. El pan de la Eucaristía es nuestro viático, el alimento que fortalece nuestros pasos en nuestra peregrinación por este mundo hasta la casa del Padre, como el maná que alimentaba al pueblo de Dios en su travesía por el desierto, como el pan que comió el profeta Elías para proseguir con ánimo el camino emprendido hasta el monte de Dios, como los panes y los peces que Cristo multiplicó para saciar el hambre de la muchedumbre que le seguía. En silencio adoramos el Santísimo Sacramento. Cantemos al amor de los amores.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, Redentor, gloria.
Nos damos como hermanos la paz. En el centro de Santander, junto a la Casa de la Iglesia, en la calle Florida 3, se encuentra la librería de Pastoral Diocesana. En ella encontrarás materiales y libros de catequesis, espiritualidad, Biblia, teología, educación, narrativa infantil y juvenil, objetos religiosos, DVD, regalos de primera comunión, productos de comercio justo y mucho más. Encuentra tu librería.